interesante este podcast, porque vamos a hablar de algo que yo no he visto pues hablar mucho en ningún podcast, porque busco antes información y no he visto que esto se vea en YouTube. Por lo menos no he encontrado nada. Y yo creo que anécdotas tienes unas cuantas, creo que experiencia tienes, sí. 21 años, que no es poco. Y yo creo que va a salir aquí un podcast bastante interesante, porque mucha gente no conoce, sí que existe, conoce la existencia de la profesión, pero no conocerá las anécdotas que nos vas a contar a continuación. Y si quieres, por ahí, cuéntame, ¿qué opinas de tu propio trabajo? Mi trabajo, sí. Es mi vocación. O sea, yo, para mí es algo que empecé en este sector de una manera un poco tonta, ¿no? O sea, yo eché currículum en esta empresa como en otras muchas, ¿vale? Yo entré y yo no había tenido contacto con ambulancias nunca. De hecho, yo trabajaba en una residencia de ancianos, que era algo totalmente distinto, o sea, no tiene nada que ver. Y me ofrecieron trabajo, me llamaron de aquí, de la empresa que entonces lo llevaba, que era la Ambulancia Azul, y me dijeron si quería trabajar con ellos y tal. En un principio dije que no, que estaba trabajando y tal, pero lo hablé luego con la dueña de la residencia y me dijo, oye, es que aquí no te puedo ofrecer un futuro muy largo, ¿no? Porque esta residencia es una residencia pequeña, está hecha para otro tipo de facultades y tal. Entonces dice, yo cogería lo de la ambulancia. Hablé con la persona encargada en aquel momento y empecé a trabajar un poco a ciegas, porque entonces yo realmente no tenía ninguna titulación. Tampoco la exigían entonces, ¿vale? Para entrar a trabajar. Y ya ahí dentro, cuando empecé a trabajar, el primer día que pisé una ambulancia fue cuando me di cuenta. Digo, no me he equivocado, este es mi trabajo. Y hasta el día de hoy puedo seguir diciendo que este es mi trabajo. Es un trabajo que te habrá llevado tanto desesperación como alegrías como tristezas, porque salváis vidas, a veces no tenéis la suerte de poder pues salvarla, y te habrá tocado vivir absolutamente de todo, ¿verdad? Absolutamente de todo. Pues lo más bonito dentro de lo que es, ¿no? Que me ha tocado es asistir un parto, ¿vale? He asistido claro, a alguno. Sí. Efectivamente, sí. Claro, es lo más bonito dentro de lo sucio que es, porque te pones. Luego hay que limpiar un poquito y tal, sí. Luego hay que limpiar, bueno, pero un parto, pero es bonito, y sobre todo cuando va bien. Uf, pues ese día fue un día complicado, porque era de noche, eran las 2, las 3 de la mañana. Fuimos a un domicilio. La señora iba, y yo entonces iba ocupando un Ovimóvil de técnico, ¿vale? Y nada, dijimos, la metemos en la ambulancia y nos vamos, ¿vale? Porque estaba casi asomando cabeza. Y aún no habíamos dado la vuelta a la esquina y dijimos al conductor, digo, para, que no llegamos al hospital, que no llegamos. Y ahí nació. Y ahí nació, pues, entre con un médico, una enfermera y conmigo. Y el conductor que se pasó a la parte sanitaria de la ambulancia y, pues, entre los cuatro, pues, hicimos que naciera una criatura preciosa. Y la señora es flipando, ¿no? O sea, la señora flipando. Qué mala suerte he tenido justo aquí, ¿no? Bueno, era una señora musulmana, ¿sí? ¿Vale? Marroquí, y la señora, lo primero que yo voy a recordar es siempre lo que me preguntó, dice, lo primero que preguntó la señora, dice, ¿está entero? Y digo, sí, está entero, tiene dos brazos, dos pies, dos manos, la cara, dos ojos, una nariz, tiene todo. Dice, vale, pues ya está, ¿está bien? Digo, está bien, está perfecto, el médico lo... Y ya nos fuimos al hospital y ahí los dejamos, claro, a la madre y al recién nacido. Curioso, es una anécdota más. Sí, una de las bonitas. Si te preguntara... De hecho, sí, dime. Tengo constancia de que ese niño se iba a llamar de otra manera, pero le puso mi nombre. Estábamos cuatro, podía haber elegido cualquiera de todos, ¿no? Le puso el mío. ¿En serio? Bueno, fíjate. Hay un chico aquí en Zaragoza que lleva mi nombre. Alex. Nos preguntó y debió ser de todos los cuatro, debió ser el que más le gustó. O sea, y le puso Alex. Bueno, fíjate. Sí, sí, nos preguntó la chica, muy agradecida, un encanto de mujer en todo momento. Y bueno, pues nada, para mí es una de las cosas más bonitas que he hecho dentro de mi trabajo. Y claro, al niño le habrán... ¿Eso cuándo pasó? Uy, de eso pues yo llevaría trabajando 4 años o por ahí. O sea, hace unos 15, 16 por ahí. 15, 16, sí, ese niño ya... Mayorcito. O sea, ya tendrá una edad. Fíjate, claro. Y le habrán contado contado la anécdota, ¿no?
Sí. De su nombre, fíjate, increíble. De su nombre y por qué está en una... y cómo nació y en qué circunstancias nació. Yo creo que... si todo hubiera ido como la mayoría de partos que llevamos, incluso pues acaban dando a luz en el hospital, que es lo lógico. Claro. ¿No? Pero lo que no es lógico es que de repente diga, que quiero salir ya. Y tengas que parar porque quiere salir ya. Y sale. Y ese no para. Claro, cuando es que sale, ya estaría justo a punto cuando la recogisteis y demasiado, nada, subir a la ambulancia y ya exactamente. Está. Del mismo movimiento de moverla para sacarla, también. El niño acabó de encajar y dijo, que salgo, porque estaba dilatada a tope y salió. Fíjate. Pues bueno, ¿qué vas a hacer? Pues te armas de paciencia, de valor, y dices que no pase nada y párate. Sí, sí, sí. Y te quedas esa anécdota para toda la vida. Una bonita. Sí, exacto. Una de las bonitas, exactamente. Te comentaba antes que yo hace como 3 o 4 años y durante 5 años hacia atrás estuve trabajando en la noche. He sido, desde DJ, portero de discoteca, he trabajado de camarero, he trabajado de relaciones públicas, todo lo que es la noche. Y he visto muchas ambulancias. He visto muchas ambulancias que en el 100% de los casos les tocaba trabajar en noches malas, en las que había muchos borrachos, muchas peleas. Yo soy de Salamanca, España. Y aquí hay mucha fiesta. Bueno, había, antes de la pandemia, había mucha fiesta. Sí. Y no sé si, supongo que sí que te habrá tocado trabajar mucho por la noche y habrás vivido cosas desagradables, ¿verdad? Bastantes, bastantes, desagradables. Sí. La más desagradable para mí, he visto de todo, ¿vale? Pero para mí la más desagradable, sin duda, fue un apuñalamiento. Que nada más entrar a trabajar además de servicio y fuimos a buscar a un chico que le habían apuñalado. Cuando llegamos allí coincidimos varias ambulancias porque habían llamado por varios sitios y cuando llegamos allí pues poco pudimos hacer. Nada más que taparlo y vale. Fue mi primer muerto, entre comillas, que vi en esa situación, ¿vale? Porque en otras circunstancias he visto muertos pues casi desde el primer día, ¿no? O sea, No desde el primer día, pero vamos, a la primera semana, en la primer mes de trabajo ya vi dos. O sea, pero de muerte natural, que no es lo mismo que de una muerte provocada. ¿Vale? O sea, para mí la diferencia es muy grande, ¿no? Entre morirte pues porque te ha llegado el momento, ¿vale? Te mueres tranquilito en tu cama, te apagas y ya está, ¿vale? Que a morirte de repente te arrebatan la vida de pues por un pronto, ¿no? Que le da a una persona, ¿no? Y la verdad que no es lo mismo. A mí la verdad que me impactó bastante, ¿vale? Porque veía que era un chaval que tendría 18, 19 años y que una persona inconsciente para mí en ese momento había dejado a una persona sin lo más preciado que tenemos, que es la vida. Y a su familia. Y a su familia. Sin un hijo, sin un sobrino. Sin un hijo, porque esa persona evidentemente es hijo, hermano, primo, tío, sobrino de alguien. O sea, el daño que conlleva esa muerte. O sea, esa muerte en manos de una persona que en ese momento pues le dio un calentón, por ejemplo, así. Y decidió acabar con la vida de una persona que pudiera ser de la... como, lo que fuera, pero yo creo que no, nadie tiene derecho a acabar con la vida de nadie. Punto. No hay más que discutir en ese tema. Además me parece un poco cobarde hacer eso, ¿no? Sí. A través de un arma y tal, sin ser tú nadie, ¿no? Y ya, bueno. Tampoco me voy a meter ahí porque no sé lo que ocurrió, pero sí que es duro. Y además ha sido, digamos, la primera experiencia muy desagradable que te llevaste. Sí, bueno, no fue la primera fue peor todavía para mí. Esa me ha marcado y la sigo contando como la contaré las veces que haga falta porque si quieres, considero... fue una muerte súbita de un niño de 6 meses. Esa me dejó destrozado. Esa me planteé realmente si quería seguir trabajando en esto. Porque me llegó al alma. Llevaba trabajando un año escaso en este servicio y estábamos yendo a un servicio que no quedaba muy claro lo que era, cómo era y tal. Y cuando llegamos allí, pues nos encontramos con la Ubimóvil y tal, y nos encontramos con todo el marrón que supone eso. No, porque además no puedes hacer nada, o sea... Que lo sepa la gente, que obviamente no solamente es ver eso, sino ver a la familia, que no... Pues tal, Ahí llegaron los padres, ahí llegaron los abuelos, yo sinceramente, o sea, ahí siempre siente la gente el hecho, ¿no?, de decir, es que soy superhombres, es que sois tal... No,
somos personas humanas y sentimos, y yo ese día rompí a llorar como una persona humana que soy, con sentimientos. Te voy a ser sincero, esas cosas yo creo, yo también las digo, y te voy a ser sincero. Yo tengo familiares que se han dedicado toda la vida también, bomberos, policías, y han vivido y me han contado cosas así, como las que me estás contando. Me dicen, coinciden en que una de las experiencias más desagradables que te puedes encontrar es el ver a alguien pequeño, a un menor de edad, a algún recién nacido, tal, morir, ¿no? Es una cosa horrible. Pero también te digo una cosa. Los niños es lo peor que llevo. Te digo una cosa, yo creo que casi nadie está preparado para este trabajo y por eso os llaman superhéroes, casi nadie, te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar porque hay mucha gente que yo conozco que ve un esguince y ya se pone malo. ¿Vale? Y bueno, he visto algunos. ¿Sabes? Sí. Y, o una rotura, lo que sea, ¿sabes? Incluso yo una vez vi a un amigo mío que se cayó jugando al fútbol, se abrió aquí. Yo tendría 15 años o 16. Estábamos sin barba, ¿vale? Imaginaos que yo no tengo barba. Pues abrió aquí y se le veía un trozo de mandíbula. Y yo me armé de valor y dije, Dios mío. Y le acompañé al servicio sanitario, que encima estaba al lado, casualmente, ¿no? Y le dieron puntos y tal. Y yo vi también cómo le dieron los puntos. Y yo, uff. Y ahí me di cuenta de que hay que tener estómago, ¿eh? Al final, te acostumbras. Al final te acostumbras a verlo y sobre todo tienes que tener clara una cosa, ¿vale? Y hablo por la experiencia. No te quedes nunca con los recuerdos de los servicios que haces, salvo que te marquen mucho, ¿no? Pero intenta olvidar, es decir, cuando acabas un servicio, pasas al siguiente y el anterior ya se ha pasado. Porque como te preocupes por todos los servicios que llevas y tal, bueno, acabas de la tienes, olla. Tienes miedo a lo mejor de lo que te pueda venir, claro. Claro, no, incluso... no puedes dejarte llevar ni muchas veces dicen, no, es que sois como muy fríos. Es que tengo que ser frío para autoprotegerme, ¿vale? O sea, porque si no, si te dejas llevar realmente por los sentimientos de, ay, pobrecito, ay, que se ha muerto, ay, o mírate lo que se ha hecho, ay, pobrecito, qué mala suerte, qué tal. Pues el pobrecito, de cada servicio que llevas, estamos hablando de una media de 6, 8, 10 servicios en 8 horas, pues si me tuviera que preocupar por todos, imagínate cómo estaría mi cabeza ahora mismo.